va tanto tiempo. Hoy vamos a hablar de Single 8 y de la ZC1000 Camarasa, una de las mejores, quizás la mejor de todas, por un montón de motivos. Obviamente decir que una cámara es mejor que otra no tiene demasiado sentido, porque depende del uso, depende de lo que vos consideres mejor. Cualquier cámara que satisfaga tus necesidades es la mejor cámara, en realidad. Pero en términos generales podemos decir que hay cámaras que son mejores que otras por tener mejores lentes, por tener más funciones, por ser de mecánica más robusta, etc. No es una cuestión absoluta. Obviamente esto depende de comparar, por ejemplo, el peso, que puede ser un asunto. Si vos querés andar liviano, vas a querer llevar una cámara pequeña y liviana, entonces esta de golpe no va a ser la mejor, sino quizás de las peores, porque es pesada. Estamos hablando en términos muy generales. Así que bueno, un poco de reseña de la Fujika. Es una marca japonesa, como muchos ya saben. Todo esto que está adelante es el lente, que es un zoom, pero se puede quitar y digamos que la cámara termina acá, y acá todo esto es el lente. Se pueden usar otros lentes porque, por ejemplo, este lo desenroscas, tiene una montura C como la Bollier. Tiene algunas cosas parecidas con la Bollier. Por ejemplo, bueno, ahí está el anillo de montura rosca C, que es igual que tiene la Bollier, igual que tienen las Bolex de 16 milímetros. Voy a poner este lado por la luz. Y bueno, nada, pueden poner otros lentes. Acá yo puedo poner un 25, que es así de chiquito, y de golpe la cámara pasa a ser mucho más compacta. De hecho, si le quito el manillar, que tiene su función, ya les voy a contar. Ahora lo vamos a quitar para poder mostrar cuánto de todo el tamaño, digamos, es realmente la cámara. Porque bueno, en esta época como que competían a ver quién la tiene más grande, entonces le ponían el lente más grande, el zoom más largo, y como que si armas la cámara con el lente más grande, con todos los accesorios, con la manija y todo, claro, parece que es más grande. Pero en realidad esto tiene un tornillo bastante largo. Esto es la cámara, sin lente obviamente. O sea, no es tan grande como parece, de hecho es un rectangulito bastante normal. Así que imagínate, esta cámara con un lente angular te queda así, ¿no? Bastante tranqui. De hecho, les podría poner un lente chiquito para mostrarles, que no me acordé antes de buscarlo, porque bueno, no, como de costumbre no preparé nada, y ahora que estoy viendo el monitor me doy cuenta que estoy como, ¿no?, muy abajo, como los viejos que van manejando así, con el asiento muy bajo. Bueno, esta es la famosa Fujika ZC1000, que es Single 8. Ahí está, dice Fujika. No sé dónde está el foco. Bueno, me voy a quedar por acá, a no ser que tenga que mostrar algún detalle a propósito. Acá tiene ¿cómo se llama esto? El switch. No me sale la palabra. La palanquita esta, que está arriba de todo apagado. En el medio dice Run, de disparar, normal. Y el último, EXT, de control exterior, que no dispara acá porque hay que conectarle un control remoto. Creo, no me acuerdo bien. Tendría que haberlo probado antes. Pero sí, estoy casi seguro que era eso. Y una cosa linda que tiene esta cámara es que, y que permite el Single 8 y no el Super 8, es que vos podés filmar para adelante y en reversa. Y acá F y una R. Un segundito, voy a buscar el agua del mate. Porque me estaba tomando unos matecitos, así que bueno, acá estamos. Antes de ponerle el lente, les quiero mostrar algo. Vamos a ver si podemos hacer foco acá cerca.
calculo que está medianamente en foco. No sé si llegan a ver ahí un pequeño espejito que está ahí. Está como apuntando a 45 grados, desvía la luz, digamos, hacia este lado, para acá, y se refleja al visor que viene todo por acá, hasta acá, hasta donde uno mira. O sea, es reflex, pero reflex de espejo, como pasa con la Bollier y como pasa en las cámaras de cine profesionales, que tienen un obturador de espejo. O sea, este espejo que está ahí ahora está tapando la entrada de luz y mandando luz al visor, y cuando uno dispara, obtura el mismo espejo, es decir, se abre, deja pasar la luz, en ese momento uno no ve nada por el visor, o sea, en el visor vos ves que parpadea la imagen, al contrario de la mayoría de las cámaras Super 8 que tienen un sistema réflex de prisma que lo que hace es repartir luz, 2/3 para la película y 1/3 para el ojo. En este caso, el 100% de la luz va para la película y el 100% de la luz va para el ojo intermitentemente. Mientras no estamos filmando, vemos el 100% de la luz. Mientras estamos filmando, vemos menos luz porque vemos oscuro, digamos, vemos la obturación. Pero todo lo que hay que tener más luz, que es, digamos, poder mirar, hacer foco, aprovechar el despulido, que es otra cosa que no tienen las cámaras de Super 8 normales, bueno, se hace cuando no estás obturando, entonces se ve muy luminoso. No lo voy a poder mostrar, pero bueno, la cuestión es que vamos a poner foco de vuelta. Espera, voy a estar a esta distancia más o menos. Fuck, estaré en foco. Bueno, esperemos que esté bien el foco, si no, mala suerte. Bueno, nada, eso, tiene un obturador de espejo basculante, o sea, el espejo sube y baja y deja, digamos, y deja pasar la luz. Adentro entra, es donde entra el cartucho, que es el que ya les había mostrado antes, creo que les había mostrado, que es este. Que la única diferencia que tiene con el Super 8 es que, bueno, acá van la película virgen arriba, que se va recogiendo abajo, o sea, es más simple. Pero la película es igual, digamos, tiene el mismo paso. No es que es un formato diferente. A nivel formato, son el mismo formato. Digamos, una vez que está revelada y la metes en el proyector, son iguales, digamos, tienen el mismo paso entre perforaciones, la misma distancia, el mismo tamaño de área de imagen, etc. Sí, hay una pequeña diferencia, pero no es de formato, sino de fabricación de la película, que es que normalmente el single 8 viene de poliéster, que es una película un poco más delgada, y Kodak, suele fabricar, digamos, la película Kodak suele ser de acetato, que es un poquito más gordita. Pero eso no es lo que hace al formato, digamos, porque es como en 35. En 35 hay película de poliéster y película acetato indiferentemente, y no está, no es lo que cambia el formato, digamos. Lo que cambia el formato es el tamaño del área, la distancia entre perforaciones, digamos. La película de 16 milímetros también hay de poliéster y hay de acetato. El hecho es que si vos cargas este cartucho con película de poliéster, que es como viene de fábrica la Fuji, entran 15 metros. Pero si le querés poner, como yo hago, que es recargar estos cartuchos con película Super 8 de Kodak, que es la que puedo comprar acá, es la única que consigo, le cargo menos. Te entran hasta 12 metros más o menos. Yo le cargo 10 normalmente porque lo que hago es abrir un cartucho de Super 8, filmar los primeros 5 metros con cualquier cámara de Super 8 y, bueno, cortar ahí la película y cargar los 10 metros restantes en un cartucho de single 8 para, bueno, para filmar en single 8 y no estar ahí, digamos, como nada, para darle un poco de margen, pero te entra un poco más, te entran unos 12 metros, si no me equivoco, de película Super 8. Que es mejor, o sea, en pies, son 50 pies en Super 8, te entrarían 40 pies en un cartucho single 8. Pero bueno, yo le pongo un poquito, incluso le puedes poner la mitad. Nada, lo que digo es que están piolas para recargar porque son fáciles de abrir y de recargar, al contrario del Super 8, que es bastante complicado porque tiene ahí toda una vuelta rara, son difíciles de cargar en la oscuridad. En cambio, este es
Nada, uno al lado del otro, es fácil. O sea, acá no tengo cargada película, le puse un líder solamente para mostrar, pero lo que quiero mostrarles es cómo viene normalmente. Viene enroscada acá arriba la película, la virgen. Sale hacia acá abajo, pasa por acá, vuelve a subir y se enrosca en el núcleo que está abajo. Y ya, y esto, cargarlo en la oscuridad es mucho más fácil que con el Super 8, que es bastante complicado. Bueno, por ahí. Cuando tenga, si en algún momento tengo algo de película velada, por ahí lo puedo cargar para mostrarlo. Pero bueno, la ventaja, las ventajas que tiene este sistema son, bueno, por un lado, esto que les acabo de decir, que es fácil de recargar el cartucho. Aunque de fábrica nadie recarga nada, ¿no? Pero se suma esa ventaja. Segunda ventaja, se puede rebobinar el cassette completo. En Super 8 no se puede rebobinar. Se puede rebobinar. En realidad, en Super 8 es como que reempujas la película para dentro del cartucho unos 5 segundos, como mucho, porque no tiene forma de, digamos, de ir recogiendo del otro lado. Solamente podés tirar, pero no juntar. En cambio, en esta, nada, son dos núcleos independientes, lo puedes hacer correr por un lado por el otro, completa. O sea que para hacer sobreimpresiones o para filmar en reversa, que es algo que puede hacer esta cámara, esto es muchísimo mejor que el Super 8. Y otra ventaja también muy importante es que el cartucho no tiene su propio presor de plástico choto que tiene el Super 8, que tiene una cosita ahí de plástico que, si tenés suerte, anda bien, y si no tenés tanta suerte, por ahí la película como que no es tan estable. En cambio, en esto el presor está en la propia cámara. Entra de este lado, del lado interno, y presiona contra la ventanilla que está de este lado. O sea, tiene una auténtica placa presora, como una cámara de cine más de verdad, más profesional. Vamos a ver si es posible mostrar acá, pero a ver si pongo el foco y enciendo un poco de luz acá para que se vea. Bueno, apenas se ve, pero es esta pieza de acá. La película entra por adentro, digamos, y esto aprieta contra la película. Cuando uno cierra el cartucho, esto se, digamos, hace la presión contra la película que tiene que ser. Y bueno, nada, ya que estamos acá, les muestro la película, la cámara funcionando en RON y en F. Ahí va para un lado y en reversa va para el otro. Entonces, claro, vos podés filmar. Perdón, te podés filmar el rollo entero para adelante. Después podés poner en rebobinar, tapar el lente o directamente cerrar el obturador de acá, rebobinar toda la película y volver a filmar para adelante todo el rollo todas las veces que quieras. O filmar para adelante y sobreimponer una toma filmada en reversa. Ah, mira, acá se ve un poquito de la ventanilla. No, no se ve nada. Ahí como se ve un poquito de luz que entra. Bueno, nada, tiene esas ventajas. Por lo demás, es lo mismo que el Super 8, digamos, la película obtenida. Un segundito que me hago foco. Me cuesta ver la pantallita porque me entra luz y es muy chiquita, pero bueno. Vamos a cerrar, así no se ensucia. Y bueno, vamos a ver, creo que voy a dividir el video en dos, porque no. Sí, ya pasaron 15 minutos y se va a hacer muy largo. Así que bueno, lo corto en dos partes el video, seguimos en el siguiente. Nos vemos.